una de mis primeras carreras que ya estaba destacando en el Campeonato de España. Hice toda la carrera quinto, con distancia con el sexto y con distancia con el cuarto, iba en solitario y faltaban tres curvas. Y entonces me relajé tanto y pensando tanto en el resultado que me fui al suelo y no acabé la carrera. Uno de los accidentes más fuertes que yo he tenido en competición en Fórmula 1 ha sido por una distracción y además fue en una vuelta saliendo de boxes en un warm-up en Suzuka. Estaba mirando en los retrovisores porque tenía a Michael Schumacher muy cerca y me quería adelantar, y por prestarle más atención a dónde Michael me iba, por dónde me iba a adelantar y cómo, pues puse una rueda en el césped, perdí el control del coche en una curva muy rápida y nada, destrocé el coche. No poder estar siempre 100% concentrado. Lo que es importante es saber en qué momentos tienes que estarlo más. Cuando uno se está jugando una carrera por décimas, automáticamente e instintivamente uno se concentra al máximo para conducir lo mejor posible.